estamos sin el camión de seguridad, no podemos pasar esta línea roja, ¿ya? De la línea roja para allá se necesita zapatos de seguridad, ¿bien? Por eso que no tenemos los elementos necesarios. Bueno, acá donde se realizan todos nuestros mantenimientos de línea, en la base de Santiago, acá trabajan alrededor de 200 técnicos de mantenimiento, donde trabajan las 24 horas del día, turnos para que todos nuestros aviones tengan los mantenimientos que les corresponden para que los aviones vuelen en las condiciones de seguridad que corresponden. Este avión que tenemos acá, el Boeing 787-9, nosotros tenemos 25 aviones Boeing 787-9 y 10 aviones Boeing 787-8. ¿Cuál es la diferencia entre el Raya 9 y el resto del Raya 8? Solamente la cantidad de asientos. El motor y todo el resto es lo mismo. El Boeing 787-8 tiene 247 asientos y el Boeing 787-9, que es el avión que tenemos acá, tiene 303 asientos. Y son nuestros aviones que operan nuestras rutas largas. Y con el motor Rolls Royce que está allá en la entrada. Y este avión que tenemos acá es un avión de Rolls Royce, que es el clásico avión que volamos dentro de China, las rutas más cortas. En este caso es un Airbus 321. Tiene una capacidad de 212 asientos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Señor, ese avión naranja. No lo entendí. Ese avión naranja. ¿Ese? Ah, ese es un avión de otra... De otro lado, de otra empresa. ¿Ya? Y ese avión en particular es modelo BAE. Okay. ¿Ya? Pero ese avión no tiene nada que ver con... Acá. Este es un cable que yo le expliqué cuando estábamos arriba en el quinto piso. Es un cable que está dando energía eléctrica al avión. A raíz de ese cable, el avión puede estar con las luces y... todo lo electricidad funciona. Tiene un equipo. ¿Bien? Aquí se pueden sacar fotos. Igual ahora vamos a ir a los hangares donde van a ver también otros aviones, pero si se quieren sacar fotos del avión, ahora es el momento. No.